ay, ay, ay. Hay un dineral y ahora yo lo ando vendiendo por lo que me quiera. Estamos aquí con la segunda parte y como os dijimos anteriormente, pues va a ser también una segunda parte monográfica solo exclusivamente para Tamara Aguilera Garimendi, que no sé si lo se lo habré dicho, pero vuelvo a deciros lo que yo pienso de ella, que es una cantadora muy joven, con mucha profesionalidad, mucho conocimiento, y viene de ganar muchísimos premios allá por donde se presenta. Es todo un lujo para todos aquellos que nos gusta el flamenco, que la juventud se adentre dentro del mundo de lo que nos gusta a nosotros, como es el flamenco. Y aquí os dejamos con la segunda parte de este programa, que ya sabéis, la primera parte ha corrido a cargo de Manuel Aguilera, su hermano, y termina el programa ella con la segunda parte, y os dejamos pues con todo su repertorio de Tamara Aguilera Garimendi y con la guitarra nada más y nada menos que de Javi de Puerto Real. No os digo más y a disfrutar. Queridos aficionados, estamos con una chica muy joven, nos conocemos hace bastante tiempo y ha ganado infinidad de premios, hemos estado juntos incluso en el Teatro Villamarta, ¿no? Hace ya bastante, bueno, unos cuantos añitos, ¿no? Sí. Y nuevamente también nos hemos visto aquí en la Peña La Trilla y hoy vuelve otra vez a la Peña La Trilla, ¿no? ¿Puedes dar una explicación? Pues nada, me llamaron para venir a una actuación con mi hermano y loca de contenta, primeramente, hombre, porque vení los dos, tú sabes, vení acompañada también con mi hermano a dar los dos recitas, pues súper contenta, y de venir por las tierras esta gaditana, muy bien, y pues, nada. Pues quiere que nos hemos perdido cierto contacto, ¿no? ¿Por qué no le dices a todos los aficionados que te están viendo ahora mismo dónde te mueves, qué es lo que estás haciendo, en fin, si has estado en varios concursos, en fin, tu trayectoria ahora mismo? Sí, pues ahora mismo lo que me va saliendo, ¿no?, de actuaciones, y como ahora mismo está la cosa un poco más cortita, pues lo que estoy haciendo es a los concursos, y la verdad que estoy teniendo suerte. Ahora, recientemente he quedado finalista en Antequera, y el día 20 de junio en la final, a ver cómo. Y nada, y la verdad que he seguido ganando premios, y la verdad que no me puedo quejar, para cómo está la cosa, bien, bien. Pues también ha estado en el concurso de las Noches de Bahía allí en nuestro pueblo. Digo, lo he hecho de menos, la verdad que lo he hecho de menos. Sí, porque me gustaba mucho el sitio y, no sé, el público. La verdad que me encantaba de cantar siempre allí, en San Lucas. ¿Y no te se ha puesto en tu mente de tener un CD como presentación de tus cantes o, no sé, si lo tienes en tu mente o lo tienes eso?
De momento no tengo nada, ahora mismo estoy mirando, estudiando para hacer un disco, porque ya yo digo que ya estoy un poco harta de los concursos, de que creo que ya me debería de abrir un poco camino en eso, un trabajo discográfico. Aunque ahora la cosa no está muy buena, que digamos, para grabar disco, pero por lo menos tener algo, ahora que soy joven, y tener yo algo, un recuerdo bonito, ¿no?, de mis cantes. Pues, ¿qué tiene la familia Aguilera? Que está tú, cantadora, está tu hermano Manuel, está tu... el guitarrista también es tu hermano. Mi hermano Ismael. Digo. ¿Qué tiene esta familia? Pues esta familia, mira, por parte de la familia de mi padre, pues todos mis primos... Bueno, mi padre es muy aficionado... A muerte, ya, ¿no?, obsesionado con el flamenco. Vamos, en mi casa todo lo que se escucha es flamenco, a todos ahora hablando de flamenco. Y bueno, y digamos que los tres, mis hermanos y yo, los hemos mamado desde chiquititos. Festivales, huerga con mi familia. Y bueno, por parte de mi padre, todos son aficionados al cante, a la guitarra, al baile, todos se hacen algo. Y desde chiquitita he vivido muchas fiestas, muchos festivales que me han llevado mis padres y mis hermanos igual, entonces pues hemos salido los tres a mi padre. Hemos tenido la suerte de salir los tres, ¿eh? Pues bueno, esperamos, no te voy a entretener más porque tienes que hacer un poquito. Digo, te voy a ensayar ahora un poquito con Javi para ver los cantes que hacemos. Y nada, tengo muchas ganas de ver cómo se da la cosa hoy, a ver si me acompaña los duendes. Bueno, esperemos que te salga todo bonito, eres una cantadora por derecho, no te sales de los cantes ortodoxos, no. Al menos de lo que yo te conozco, no. Que eso son poca gente que tiene esas facultades. De momento no me he salido ni tengo en mi mente salirme, la verdad. Aunque grabara un disco, no, nunca me saldría de la línea que llevo hasta ahora. Bueno, pues nada, te dejo y que triunfe esta noche, porque lógicamente va a triunfar como siempre, ¿no? A ver, ojalá Dios quiera. Y oye, cuando te he visto, pues me he quedado sorprendido porque yo te he visto más chiquitita, y cuando te he visto guapísima, muy larga, digo, ¿dónde va a llegar, Tamara? Ha crecido. Venga, para que te salga la noche muy bonita. Venga, muchas gracias, un saludo. A ti. Bien, ahora con Tamara Aguilera va a hacer la otra parte y luego va a llamar a su hermano y van a hacer especies de un fin de fiesta o cantar un poquito por bulería, por fiesta aquí para todos nosotros. Con la misma guitarra de Javi de Puerto Real, Tamara Aguilera, y ahora, para que no se enfade la madre, Garamendi. Ya.
Muchas gracias.
Buenas noches. Estoy muy contenta de estar aquí esta noche con todos ustedes, dando una actuación, porque aquí he estado en concurso. Y bueno, no es lo mismo venir aquí a cantar un concurso que cantar lo que te dé la gana, ¿no? Y nada, voy a cantar un poquito por seguirilla. Y bueno, voy a poner mi granito de arena para que sigáis pasando una noche agradable. Muchas gracias. Ah, 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 ah.
absoluto. Dentro de mi pecho tengo ya Hee hee hee!
por no darte explicaciones, y que yo me pongo con mi pesar, me llamo solita por los rincones, ahí me pongo con mis pesares, me llamo yo por los rincones. Duérmete el curro mío, de tercio. Voy a hacer unos 800 tangos y le voy a pedir a mi hermano Manuel que suba para hacerme un poquito de compás. Gracias. Yeah.
quiero peinarme con tu peine. Quiero peinarme con tu peine. Ay, pastora, mayor del cante, que tu camino seguimos. Quienes amamos el cante y esta es la vía.
Pues la verdad que he estado súper a gusto. Se me ha hecho súper cortita la actuación. Y bueno, daros las gracias por este maravilloso público. La verdad que se habéis portado, vamos, súper bien. Y nada, vamos a terminar los dos un poquito por fiesta, para despedirnos bien. Espero que os haya gustado. Que tú, un marido celoso, cosa que de noche me lo critica. Allá he trovado y un barrita pao, que era Dios que le sea primita, a vino montillao. Ay, llévame por calle de fe y amargura. Por me ligadura y hasta escúpeme. Y échame en los ojos, puñado de arena. Mátame de pena, pero quiéreme y que mira como yo te llevo dentro de mi corazón. Por la saludita de la madre mía te lo juro yo. Yo no me di cuenta de que te quería. Ay, hasta el mismo día y es que te perdí. Yo vi claramente de que tú eras mía y ahora no encuentro remedio para mí. Que mira como yo te llevo dentro de mi corazón. Por la saludita de la bata mía te lo juro yo. Vaya limo que tú te vas que a soltera le rey. Qué penita y qué dolor que tú no tienes quien te quiera le rey. Penita y qué dolor, qué penita y qué dolor. Uy, talito, y entra a tu puerta, sí, sí.
me robó mi corazón, que ya la lima, ya la lima, ya la lima, ya limón. Ay, es inútil que he dejado de quererte, que ya no puedo que vivir sin tu amor. Que no me diga que voy a perderte, que no me quiera, que va a quemar el corazón. Lo que daría que porque por yo recordarte, lo que daría que porque por saber de ti. Ay, pero el día que me dijiste te quiero, te di mi cariño y me muero por ti. Ay, corazón, corazón, corazón. Ay, que no me quiera matar, corazón. Ay, corazón, corazón, corazón. Que no me quiera matar, corazón. Y va con su pesar.
ay, ay, ay. Ay, 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 que ya, y que ya, y ay, ay, ya, y ya, y que yo soy mártir de la chula, yo soy la reina de Jaleo, y los rayos de la luna envidian a mi solero. Hay unos me echan piropo y otros me hablan de amor. Lo mismo que si yo fuera y el sol con su resplandor. Ay, yo veré. La plazuela abre puertas al sol y la copla no tiene muralla y se asoma la cara de Dios. Porque Sevilla y Jerez son la octava maravilla de jardín de mi cabeza.